Yo soy Lourdes Canos d'Arós y pertenezco al Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. También formé parte de un grupo de investigación que se llama ROGLE y actualmente soy la subdirectora del área de gestión turística del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. He hecho una sesión sobre habilidades directivas y lo que trata de transmitir en esta sesión es un poco la visión global que se tiene de todos los conceptos que ha de tener en cuenta un buen directivo. La principal aportación que puede hacer un buen directivo a una empresa es prendre les decisions en molt de sentit comú y tener en cuenta que lo que gestiona son personas. Entonces, algunos de los conceptos importantes que se tienen que tener en cuenta pues son aspectos de comunicación, de motivación, de liderazgo, de presa de decisiones, o también negociación, asertividad, habilidades sociales, todo lo que tenga que ver en la inteligencia emocional de las personas. Entonces, gestionando bien el equipo humano de una empresa, al final es cuando veré se traen buenos resultados para la empresa. Realmente lo que fan es impedir el buen avance de la empresa y al final impedir el buen avance de todos los miembros de la empresa. Es que no pueden perder más de vista esa agrupación de personas que es la empresa como un tot, pero también esa interacción que hay entre el tot y las personas individuales. Entonces, no me sé que ni haya una persona que bloquee y se buen avanzamiento ya está fastidiando o está molestando al resto de personas, a sus compañeros, a sus jefes y a toda la empresa en general, incluso a un mateix.